Bueno, como podemos ver, la cifra de muertos y desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico en México es parte de los titulares casi a diario, pero rara vez escuchamos las historias de quienes han tenido que abandonar el país víctimas de la violencia. Liliana Escalante conversó con familias michoacanas en un albergue de Tijuana donde buscan cruzar hacia los Estados Unidos y escapar del fuego cruzado en México. Por ser la entrada a Estados Unidos, a Tijuana están llegando familias que huyen de la violencia en México. Son mujeres con sus hijos. No les importa quiénes pelean ni por qué. Solo saben que el conflicto está acabando con sus familias, sus negocios y sus vidas. Uno está poniendo un negocio, luego le cae la gente mala y a pedilicota a uno. Juana le dijo no a los templarios, cerró todo y huyó de Uruapán con su hijito. Quitan las casas, o sea... Maura y sus hijas huyeron de la zona caliente, a Patzingán. Le dijeron no a los comunitarios. Sabían que les esperaba solo la muerte. Y que peleé uno con ellos, porque según que ya los hombres ya se les están acabando, ahora también se llevan a las mujeres y también matan a las mujeres. Se las llevan, las matan, han aparecido muchas mujeres muertas y jovencitas. El antropólogo Víctor Clark sostiene que México vive un drama social, el de los desplazados. Más de 200.000 personas que han migrado fuera de sus lugares de origen y de un número indeterminado de mexicanos que están cruzando Estados Unidos. Carmen tiene 4 hijos, se cubre el rostro por seguridad y dice que en la guerra entre narcotraficantes, autodefensas y gobierno, el pueblo es quien pone los muertos. Son amigos de los mismos, nomás que como ellos mismos empiezan a pelear entre ellos mismos y ya la gente inocente es la que paga todo. Ellas ya intentaron cruzar y se les negó la entrada a Estados Unidos. A Michoacán no regresan porque no confían en nadie. Lo que más importan son la familia y a ellos no les importa eso. De hasta de 12 años los meten aquí, andan con un rifle en la mano. Lo cierto es que ya no hay en quién confiar, la verdad, no sé. El problema para estas familias es que no piensan siquiera en la posibilidad de regresar a sus pueblos. Les tocará comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas, una historia marcada por la violencia del crimen organizado y a la que, según analistas, aún le queda mucho para terminar de escribirse. En Tijuana, Baja California, Liliana Escalante, Univisión. La dolorosa realidad de los desplazados por la violencia.